Damos el paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonzón TV Noticias. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. Para la emisión central de deportes del día de hoy, tenemos un informe especial que hemos generado con el tenismesista sonzoneño Juan Manuel Piñeros Jurado, deportista que durante estos días ha obtenido buenos resultados en diferentes torneos. Así que veamos esta nota especial que hemos preparado. Para este especial que tenemos en Sonzón TV Noticias, tenemos a Juan Manuel Piñeros, nuestro tenismesista sonzoneño que hoy sigue triunfando en tierras departamentales, nacionales e internacionales. Por eso, Juan Manuel, le damos un saludo muy especial, de felicitación en nombre del pueblo sonzoneño por todos esos logros que ha obtenido recientemente. Juan Manuel, un cordial saludo, ¿cómo se encuentra? Buenas noches para todos. Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Me alegra mucho, Juan Manuel. Empecemos a hablar un poco de los recientes títulos, las recientes participaciones que has tenido de muy buena manera. Comencemos con los locales. Estuviste en Tarazá, desde lo que conocemos, Juegos Intercolegiados. ¿Cómo te fue en esos Juegos? ¿Qué fue lo más importante? Porque sabemos que obtuviste medallas importantes en tu participación. Bien, pues me fue muy bien en Tarazá, ya que pude quedar de tercero en individual, en categoría infantil, que es hasta 14 años y yo tengo 13, y también quedamos campeones en equipos. ¿Qué fue lo más importante, digamos, de esta competencia, de los rivales? ¿Cuáles fueron los principales aprendizajes en este importante torneo? Pues aprendí mucho que hay que estar siempre muy motivado, no importa las circunstancias, porque pues en intercolegiados, en escolares, cosas así, siempre es como un espacio pequeño y no con piso, digamos, como en nacionales y todo eso. Entonces, pues hay que estar igual, siempre motivado, con la mejor actitud para que todo funcione y pues sí, dejar todo en las manos de Dios. Bueno, Juan Manuel, y pasemos ahora al plano internacional. Estuviste en Juegos Panamericanos, ahora una competencia de gran nivel. Allí también obtuviste importantes puestos porque sabemos que estuviste en el podio. Entonces, cuéntanos dónde fue esa competencia, qué medallas obtuviste, como los principales logros que alcanzaste en los Juegos Panamericanos. Sí, el torneo panamericano fue en Mosquera, Cundinamarca. Pude obtener dos medallas, de tercero en dobles mixtos con mi compañera Laura Gómez, que ya venimos en un proceso desde hace 2 años, venimos jugando juntos hace 2 años, entonces pues nos entendemos muy bien y gracias a eso pudimos quedar en el podio. Y también quedé de tercero en dobles con Emanuel Otálvaro. Súper, qué bueno, me alegra mucho, Juan Manuel, todo ese avance que sigues teniendo en el tenis de mesa nacional e internacional. Cuéntanos, para cerrar esta nota, sobre tu actualidad. ¿Sigues entrenando todavía? ¿Te faltan algunas competencias en este 2023? ¿O cómo vas a cerrar este año desde las competencias oficiales que tienes? Sí, pues todavía entrenando, hay que parar de entrenar. Llegué el sábado del torneo y pues ya el lunes estaba entrenando, hay que tener mucha disciplina, nunca parar. Y pues tengo unos torneos aquí pues como departamentales, que es como pues como un circuito. Tengo un torneo que se llama Copa Corazonista, es como en un colegio de Marinilla, y también un torneo del Club Esparta en Medellín. Muy bien, Juan Manuel. En Sonzón siempre estamos pendientes de su proceso. Por favor, envíes un mensaje especial para toda la gente de Sonzón, su raíz, su familia, desde donde siempre se le aprecia y donde se le envía este mensaje especial, siempre motivándolo para que triunfe en este deporte. Entonces, la comunidad lo escucha, lo ve con su mensaje también de retroalimentación con los sonzoneños y sonzoneñas.
No, pues decirles que les agradezco mucho porque siempre que, digamos, hago alguna actividad para poder recaudar dinero, siempre me apoyan. Les agradezco mucho eso. Sin ustedes no podría estar donde estoy. También agradecerle mucho a mi familia, a todos, porque siempre son los que más me apoyan. Y pues nada, un saludo para todos y que espero que me sigan apoyando. Muy bien, ahí estaba para esta emisión central, este informe especial con Juan Manuel Piñeros, nuestro tenismesista Sonsonet.